A partir de hoy lunes, nosotros abrimos la opción de tener, de poder definir en la biografía una identidad de género personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Hasta la fecha de hoy, los usuarios de Facebook en Argentina podíamos poner como definición de género hombre, mujer, y además elegir si esto era visible o no en nuestra biografía. A partir de la fecha, dimos la opción en un trabajo que hemos hecho con diferentes asociaciones, la Comunidad Homosexual Argentina, la Federación Argentina de LGTB y otras asociaciones, la posibilidad de definir dentro de una lista mucho más amplia de géneros para que la gente pueda expresar su identidad y su verdadero yo de una manera mucho más precisa. A su vez, el otro cambio que hicimos es que uno puede expandir o elegir con mayor precisión, con mejor precisión también, esta visibilidad, si quiere que solo esté disponible para que lo vean sus amigos, o alguna lista o grupo de amigos más específica dentro de su biografía. Como ya lo anunció hace varios días la Presidenta de la Nación, Facebook hoy, a partir de hoy, da la posibilidad a todos sus usuarios y usuarias de elegir su identidad de género en Facebook. Da una cantidad de aproximadamente 54 opciones para que cada uno y cada una se defina como quiere, cosa que la legislación argentina ya ha garantizado a través de sus leyes y hoy Facebook lo incluye en Facebook Argentina para que la gente pueda definirse a sí misma como quien cada uno y cada una es. Desde las organizaciones, desde la Federación Argentina LGBT, la Fulana, ATA y un montón de organizaciones de Argentina, estamos acá celebrando esta decisión de Facebook. Y bueno, y que es parte en realidad de una batalla cultural que tenemos que dar para convertir toda la igualdad jurídica que hemos logrado en Argentina en igualdad social e igualdad real. Bueno, es un avance en el tema de comunicación, también de información y poder tener nuestra identidad en el Facebook. Anteriormente veníamos solamente con dos identidades, hombre-mujer. Ahora podemos identificarnos dentro del Facebook como mujeres trans, travesti, transexual, transgénero. Y es muy necesario tener una información real en el Facebook. Tener en el Facebook, identificarnos en el Facebook, donde llega esa información, donde cualquier persona puede entrar y mirar esa información, me parece que es parte de educar también, ¿no es cierto? Vamos a ver la palabra transexual, travesti, transgénero, intersexual, mujeres trans, hombres trans, y eso va a dar muy buena información a toda Latinoamérica y el Caribe. Pues yo creo que, y eso estamos muy orgullosos en Argentina por todo el trabajo que hemos hecho, que yo, la CHAD hace 30 años, un montón de organizaciones, desde la ley de unión civil, el matrimonio igualitario, la identidad de género, y en muchas cosas creo que Argentina es vanguardia en el mundo, la ley de identidad de género, por ejemplo. Hasta el día de hoy creo que es la mejor ley de género en el mundo. Y así nos tiene que poner muy orgullosos y muy contentos por lo que hicimos.